Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabores de Campo, nuevamente en tu pantalla para cocinar algo que te va a encantar. Hoy vamos a hacer una receta simple, rápida. Vamos a hacer quesadillas express. Las quesadillas, como lo dice el nombre, llevan queso, obviamente. Y también le vamos a agregar otros toppings para que se vea un poco más interesante. Tenemos un montón de ingredientes en la mesa de trabajo, pero acá les quiero mostrar este implemento que diseñamos exclusivamente para el programa. Tenemos la jaula donde estuvimos haciendo anteriormente un pollo colgado a las brasas, que si lo buscan en un programa anterior, ya estuvimos cocinando pollos colita de cuadril, todo en la jaula. Este pollo lo vamos a usar hoy para las quesadillas. Tenemos una parrilla en la base, que a la mitad le pusimos una plancha y a la otra mitad le colocamos un disco con aceite que ya se está calentando para hacer unas papas fritas. Y en esta plancha vamos a cocinar las quesadillas. Para eso les muestro que tenemos unos discos de empanada de hojaldre, tenemos la línea de Paladini, que también tiene estos productos excelentes, y hoy van a ser la base de nuestras quesadillas. A los discos de empanada los vamos a retirar, los vamos a abrir un poquito con la mano para que queden lo más finitos posibles, tratando de que no se rompan. Y una vez que los abrimos, los vamos a pasar por harina. Tenemos un bowl con un poquito de harina y una vez que los, como que los rebozamos, los vamos a cocinar vuelta y vuelta en esta plancha. Vamos a ver si funciona. Vamos a tratar de que no se peguen, porque la plancha, cuando está caliente, va a hacer que se peguen. Por eso los pasamos por harina, para que tenga una resistencia previa entre el calor de la plancha y el disco. Los vamos a cocinar vuelta y vuelta y los vamos a dejar en un plato tapado con un repasador para que mantengan la temperatura y la humedad. Si yo los dejo a la intemperie, se van a secar y cuando quiera doblar las tortillitas para comer, se van a quebrar. Entonces, de esa manera, tenemos los discos tostados, cocidos, reservados, con humedad y con temperatura, que eso nos va a ayudar a armar después las quesadillas. Con una espátula, como vienen, fíjense que esto se cocina muy rápido. ¿Ven que tiene un tono ahí medio doradito? Voy a colocar varios de estos discos para que se empiecen a cocinar y luego seguimos con la parte que corresponde para ir avanzando la receta. En Climatización Cormay contamos con las principales marcas en equipamientos y brindamos el mejor asesoramiento a particulares, estudios de arquitectura, constructoras y empresas instaladoras. www.cormay.com.ar. Pelar una cebolla morada, vamos a cortar media, ahí, la mitad, la vamos a cortar en fetas finitas, ahí, eso lo vamos a poner adentro, y la otra mitad la voy a picar. Vamos a hacer este corte chiquitito, en corte Brunois, como hemos visto varias veces, con cortes transversales, y después cortamos estos cuadraditos chiquitos para preparar un guacamole. Entonces, de una cebolla vamos a sacar dos recetas. Una va a ir dentro de la cazuela, ahí. Dentro de esta cazuela vamos a poner unos tomatitos cherries cortados en cuartos. Va a ser un guacamole, pero medio grotesco. Para el guacamole tenemos que tratar de que
los productos queden lo más chiquitos posibles. Yo acá voy a dejar los tomates un poquito más grandes porque me gusta que tenga, que se sienta la explosión del tomate cherry cuando lo mordés, que explota todo ese juguito en la boca. Entonces vamos a poner tomates cherries, cebolla morada y ahora le vamos a poner palta pisada. Lo vamos a condimentar con un poquito de limón o vinagre, un chiquitín, o le pueden poner aceto balsámico, siempre algo ácido tiene que entrar en el guacamole, algo picante, un poquito de sal y cilantro si llegaran a conseguir, que sería lo ideal. Si no, no le ponen cilantro y lo dejan así más suave. Ahí tenemos una base del guacamole, ahora para agregarle la palta. Le vamos a colocar sal y pimienta, aceite de oliva. Ahora le vamos a poner un poquito de vinagre de manzana que tengo, que me gusta cómo le queda. Acá tenemos la sal. Vamos a integrar y ahora le agregamos el vinagre y la palta. Mientras tanto, les muestro qué tenemos. Unas papas rejillas cerradas al vacío. Las vamos a cocinar, las vamos a freír ahora en ese disco de arado que tenemos aceite caliente. Estas papas o todos los vegetales que encontrás en Sabores de Campo son de Green Shop, la verdulería online que te hace la vida más fácil, te resuelve la manera de cocinar. Yo quería comer papas rejillas, las pido la cantidad que quiero, todo por internet, y me llega a mi casa de esta manera, peladas, cortadas al vacío, listas para freír. Lo mismo podría haber hecho con las cebollas. Si quiero cebollas cortadas en julianas o en brunoise, pido la cantidad y me llegan a casa cerradas al vacío, listo para cocinar. Realmente Green Shop nos resuelve la manera de cocinar. Vamos a cortar la bolsita de vacío. Vamos a chequear cómo está la temperatura del aceite con una papa. Vemos que está muy bien, muy caliente. Entonces, vamos a colocar las papas para que se vayan de a poquito cocinando. Después las vamos a retirar y antes de servir el plato las volvemos a colocar en el aceite para que queden bien, bien crocantes, bien doradas. Es como que le voy a dar dos cocciones. Esta es una marcada, la primer cocción previa al servicio. Mientras seguimos marcando, te cuento que vamos a hacer unas quesadillas de pollo y unas quesadillas de carne. Para eso voy a empezar a cocinar unos bifes de cuadril en esta plancha. El pollo ya lo tengo cocido, entonces vamos a hacer de dos sabores diferentes. Todos van a llevar queso, pero el queso lo voy a poner de una manera muy particular que ahora van a ver. Acá tenemos aceite de oliva, vamos a venir con un poquito a la plancha, vamos a ir cocinando los bifes. Te recuerdo que todas las carnes que usamos en este programa son carnes del abasto Cochabamba, entre España y Presidente Roca. Ahí en la boutique de la carne conseguís todos productos de primera calidad. En este caso, unos bifes de cuadril que van a quedar muy bien cortados en tiritas dentro de las quesadillas. Y acá tenemos otro producto que es panceta ahumada. Vamos a tostar estas pancetas en la plancha para que queden crocantes y las vamos a colocar dentro de las quesadillas. Esta panceta ahumada ya sabrás que es Paladini. Los mejores fiambres y embutidos son de esta empresa de alimentos que no deja de ganar productos seleccionados. Son mis favoritos y hoy con esta panceta ahumada nos vamos a deleitar en el interior de las quesadillas. Empezamos a cocinar, ya se empieza a sentir ese olorcito a plancha, ese olorcito a disco que tanto me gusta cuando cocinamos con leña. Acá arriba vamos a ir abriendo esas cebollitas, así arriba de la pancetita.
que va andando muy bien. Y acá vamos a empezar a levantar papas. Ahora sí, ya empezamos a tener temperatura, empezamos a tener color, empezamos a tener sabores. Un dato importante, acá tenemos perejil fresco. Este perejil lo vamos a cocinar de una manera muy particular. ¿Ven el disco donde cocinamos las papas? Ahí adentro empezamos a freír perejil. El perejil frito va a quedar muy rico dentro de las quesadillas. Le va a dar como un toque crocante y muy buen sabor. Por eso lo cocinamos así frito. Queda realmente muy bien, muy rico. Explota un poquito porque larga el exceso de líquido y ahí se empieza a quedar crocante. Vamos a condimentar los bifes con un poquito de sal, apenas un poquito, porque la panceta es salada, porque vamos a cocinar queso que es salado y eso le va a venir muy bien. Acá tenemos unos choclos que estuvimos cocinando ahumados. Los vamos a colocar sobre la panceta, sobre la cebollita. También le va a quedar muy bien al interior de las quesadillas. ¿Sí? Esto cuando prenden el fuego, cuelgan unos choclos cerca y empieza a generar, se empieza a cocinar y empiezan a tener buen aroma ahumado. Ahora las vamos a dar vueltas, giramos los bifes. Si estos están un poquito jugosos, mejor, porque me interesa que adentro de las quesadillas haya líquido. Vamos a ir girando las pancetas, ahí que ya empiezan a tener una linda tonalidad. Y empezamos a mover con el choclo, la panceta y la cebolla. Ahí, perfecto, que se empiecen a integrar todos los ingredientes. Y ahí los empiezo a juntar. Perfecto. Una vez que el perejil lo tengo frito, vamos a dejar que escurra el aceite y lo colocamos así crocante sobre el choclo, sobre la panceta. La panceta siempre abajo para que termine de desgrasarse, para que termine de dorarse. No saben qué rico queda este perejil así crocante, es como un snack. Ahí va, tiene muy buen color, tiene un lindo crocante. Y ahora vamos a trabajar otra parte importantísima de estas quesadillas. Tenemos un rallador en hebras, vamos a retirar los choclos y esta cebollita la corremos un poco. Ahí. Para empezar a rallar queso sobre la plancha. Este queso, estas líneas de queso, estas hebras en la plancha se van a dorar para luego empezar a armar las quesadillas. Vamos a tener carne y tenemos pollo que ya está cocido. Ese pollo lo vamos a desgarrar, lo vamos a cortar para mezclar con la panceta, con la cebolla, el choclo y el perejil. Y los bifes de cuadril exactamente igual. Los vamos a sacar, los cortamos en tiritas y vamos a hacer mitad y mitad. Ahora vamos a cortar la palta. La abrimos. Le retiramos el carozo. Y ahora la ahuecamos. Ahí la sacamos. La vamos a cortar, la vamos a pisar o a cortar en cubitos bien chiquitos y luego la incorporamos dentro de la preparación. Pero antes te dejo con este clip de América Inca que hace estos frentes parrilleros que te van a encantar. Mirá y tenés ya uno en tu casa. Hay vinos y vinos. Hay carnes
y carnes. Pero hay un solo frente parrillero, América Inca. Modelos prediseñados y a medida. Búscanos en Instagram o en frentesparrilleros.com.ar. Momento para una soda social. 90 años de trayectoria en el mercado para conseguir el mejor sifón del mercado, el que llega hasta el final. Esta no te deja solo nunca. Vamos a cortar los bifes. Acá los retiramos. Los vamos a tener en tiritas. Para eso los cortamos acá en la plancha. Una vez que están en tiritas, me los vuelvo a llevar a la plancha para mezclarlos con la panceta, con la cebolla, el choclo. Ahí, todos bifecitos chiquitos. Ahí tenemos, de un lado vamos a colocar las verduritas que van con el pollo y de otro lado las que van con la carne. Ahí, las mezclamos, tenemos de carne de un lado, vamos a, ahora sí, con las papas que teníamos marcadas, las vamos a colocar dentro del disco, ahí, para darles el toque final, antes de servirlo, vamos a traer una cuchilla y miren esto, tenemos el pollo, lo vamos a traer para este lado. Ahí. Y acá vamos a ir cortando los pedacitos de pollo que queremos. Vamos a colocar una pechuga, un pedazo de pechuga. Ahí. Lo voy a correr para que no moleste. Las papas las voy a retirar. Ahora sí ya las tengo bien crocantes, bien doradas. Que eso es lo que estaba buscando, que queden bien como un snack. Bien crocantes. Argelec, líder en el mercado eléctrico. Proveemos a las principales industrias del país. Casa Central, Eva Perón 4242. Telefax 0341-430-0751. 430-6974. Las papas las reservamos. Vamos a venir con una tortilla. Miren lo que vamos a hacer ahora, ¿eh? Una tortilla. Vamos a levantar el queso. Y miren cómo se hace, ¿no? Es como otra tortillita. La pongo de un lado y del otro. Pero esto, una vez que está despegado, va a quedar del lado de abajo. Y voy a trozar el pollo. Ahí, encima de los vegetales. Miren el color que tiene el pollo. La cocción, así colgada, es muy buena. Lo mezclamos con la panceta, con el perejil, y lo colocamos en el medio. Miren qué buenos colores. Excelente. Vamos a hacer la primer quesadilla de pollo. La levantamos completa. La traemos sobre la tabla. Y acá la giramos. Mirá. Nos queda el queso por fuera, el pollo por dentro y acá le puedo poner un poquito de guacamole. Y ahora vamos a hacer más quesadillas y las vamos a poner al lado de las papas rejillas para acompañar una bandeja de quesadillas acompañada de papas rejillas. Recordá que los pollos que usamos en Sabores de Campo son de Wildefood. Al lado del mercado de concentración de Fisherton, ahí los vas a encontrar. El mejor precio del mercado. Recordá, Wildefood, pollos, huevos y un montón de cosas más.
este es el momento que más me gusta, el que disfruto de un buen vino. En este caso, me estoy tomando un Casa Araujo, Cask Roble, un vino espectacular, un Chardonnay 2020, realmente un lujo. Recordá, Casa Araujo de Bodegas Araujo, una familia rosarina que plantó en Mendoza y hoy está haciendo unos vinos estupendos. Este Chardonnay 2020, con un paso por roble, es realmente excelente, recomendable y un muy buen vino para acompañar estas quesadillas riquísimas que hicimos hoy en el programa. Recordá que toda la vajilla que usamos en Sabores de Campo es de Bazar Celta, calle Mendoza 3725, pleno barrio Chesortu. Ahí vas a encontrar bandejas de este estilo, cazuelas, pimenteros, aleros, espátulas, todo lo que usamos en Sabores de Campo. Así que espero que llegues ahí y te pongas a cocinar como lo hacemos nosotros. Vamos a ir cerrando el programa. Me voy a comer una quesadilla. La verdad que tienen una pinta bárbara. Y te comento que estamos en Instagram, estamos en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Espero te suscribas para seguir nuestras recetas como Sabores de Campo. Les dejo un saludo grande a todos por acompañarnos en estos años. Todos los países que nos ven a través de Telefe Internacional. En Argentina también. Les dejo un gran cariño y nos vemos la próxima. Chau. Cocinamos los discos de empanadas vuelta y vuelta en una plancha, los reservamos y los tapamos con un trapo para que mantengan la humedad. Cocinamos bifes de cuadril y pollo para hacer las quesadillas con cebollas cortadas en juliana, choclo en granos, panceta ahumada, luego los mezclamos y los colocamos dentro de las tortillas. Preparamos sobre la plancha queso rallado para que se haga bien crocante y podamos degustar las quesadillas con un rico guacamole casero.